Un saludo tengan todos, estudiantes y profesores del duodécimo grado. En el día de hoy continuamos con las clases de preparación para el examen de ingreso a la educación superior en la asignatura matemática. En esta ocasión vamos a estar tratando la clase número 5, Ecuaciones y Funciones Trigonométricas. Recuerden que eh, hemos estudiado en el preuniversitario las funciones trigonométricas. Ya en la clase anterior habíamos tocado algo respecto de las ecuaciones trigonométricas y en esta clase, Primero vamos a comenzar con las funciones y después vamos a volver a tratar algunas ecuaciones eh, trigonométricas. Recuerden que eh, las funciones trigonométricas que hemos estudiado, la función seno, coseno, tangente y cotangente, y ahora mediante un ejemplo vamos a recordar las propiedades de algunas de ellas y vamos a tomar la función coseno en este caso. Vamos a la diapositiva. Recordemos que la función coseno, bueno, eh, aquí, aquí la tenemos. Es una función que a cada x, a cada valor, ¿no? a cada número real, le asocia el coseno de x. Y esta sería la, la imagen, ¿no? El coseno de x sería la, la imagen de la función, el valor de y en este caso. Vamos a, a representar en, en el sistema de coordenadas algunos puntos que nos permiten trazar la función coseno, puntos importantes que vamos a tener eh, valores máximos, ceros de la función, valores mínimos que ustedes conocen, ¿no? Vamos a recordar, aquí colocamos, ¿no? Lo, en este caso dividimos el eje de la X, el eje de alcisa, lo dividimos en, en múltiplos de pi sobre 2 y vamos a verlo. Coseno de 0, sabemos que es 1, aquí lo tenemos, sería un punto, en este caso un punto máximo, vamos a representar algunos puntos y después vamos a, a representar la, la función. Recuerden que en última instancia cuando queremos representar una función, en última instancia eh, sustituimos valores de su dominio, hallamos valores de su imagen, es decir, puntos, determinamos puntos de la función y esto no, nos permite representar gráficamente la función. Aunque sabemos cómo se representa la función coseno, bueno vamos a retomar estos valores. Aquí tenemos un punto mínimo eh, pi coma menos 1, es decir, el coseno de, de 180 grados. Va a ser menos 1. En este caso, ya habíamos visto anteriormente, ¿no? El coseno de 90 grados es 0. Aquí lo tenemos. El coseno de el 270 grados es menos 1. Coseno de 2pi de 360 grados sería 1. Coincide con el de 0. Son coterminales. Y así sucesivamente. Aquí vemos el gráfico de la función coseno. Recuerden que eh, en este caso el gráfico mmm, va, a ser una, va a representar ¿no? una oscilación y por supuesto es una función que, que es periódica. Ahora vamos a ver las propiedades ¿no? y por eso es que se repite cada cierto interva intervalo de, del dominio. Y vamos a pasar a ver algunas propiedades de la función coseno. Vamos a comenzar eh, recordando ¿no? algo que la identifica hasta este punto, es decir, hasta, hasta el punto en el que estudiamos las funciones trigonométricas. No nos habíamos detenido, ¿no? Analizar la propiedad eh, periodo, el periodo de una función, y en este caso la función coseno, es una función periódica y el periodo principal, como se los ilustré, es 2pi. Aquí lo vemos dibujado en color rojo. Esto significa que la función, esta porción de gráfico, se repite infinitamente, ¿sí? Hacia los positivos y hacia los negativos también. Vamos a ver otra propiedad, dominio de la función x que pertenece a los reales. Es decir, el valor de x va, puede tomar cualquier valor real. Esto es importante. La imagen de la función, aquí se las se la ilustro, lo, lo vamos a poner nuevamente. Lo sombreamos. Va a estar. Por supuesto, no, no significa que sea todo el área sombreada, no, son los valores de y que están entre menos 1 y 1. Incluyendo el menos 1 y el 1 que serían el valor máximo y el valor mínimo de esta función. Y ahora, otra propiedad. Interesante, la función coseno va a ser una, una función par. Dibujamos en amarillo el eje de las y. Recuerden que las funciones pares son simétricas respecto al eje de las y. Es como si el eje de las y fuera un espejo. ¿no? Lo mismo que tenemos a la derecha lo tendremos a la izquierda del eje. Esto es importante. Y en este caso podemos decir, por supuesto, que f en x va a ser igual a f en menos x. El coseno de un ángulo va a ser igual al coseno de su opuesto. Es decir, el coseno de, de, de su ángulo opuesto. Ceros de la función. Los ceros de la función lo vamos a encontrar ahí en, el, en la gráfica, ¿no? Veíamos y recordamos ¿no? que en pi sobre 2 tiene un cero. Es donde el gráfico corta al eje de, la, al eje de las X, al eje de sisa Y en 3pi sobre 2 ahí también va a tener un cero. De manera general, a partir de, de pi sobre 2, cada 180 grados, cada pi, eh, vamos a obtener. Un 0 y esto podemos escribirlo, los múltiplos impares de pi sobre 2. 2k más 1 que multiplica pi sobre 2, por supuesto con k que pertenece a z. Esto sería, por supuesto, en todos los reales. Tiene infinitos ceros esta función. El mismo carácter, ¿no? De que sea periódica, lo indica. Valor máximo, y igual 1. Igual Ahí lo vemos en la función. Es el valor de y es mayor que alcanza la función. Y el valor mínimo, y igual menos 1. Es el menor valor ¿no? que alcanza la, la función. Y la función no es inyectiva. Recuerden que eh, si queremos saber si una función es inyectiva o no, trazamos rectas paralelas al eje de las X. Y si lo corten más de un punto, la función no es inyectiva. En este caso no tiene inversa. En realidad, en estudios no superiores se, se estudia la inversa ¿no? de esta función, pero se restringe su dominio. No vamos a verlo en esta ocasión. Bien. Continuamos. Y ahora vamos a ver en, en GeoGebra la influencia del de parámetro a y el parámetro b en la función eh, seno y la función coseno. También vamos a ver la función tangente, pero bueno, ya aquí no vamos a ver la influencia de estos parámetros en este caso. Eh, recordar que el parámetro b influye en el periodo de la función. Ahora lo vamos a ver gráficamente. Eh, ahora vamos a ver con un GeoGebra, vamos a analizar con GeoGebra cómo influyen estos parámetros en la función. Recordemos que el parámetro B, es decir, el parámetro que multiplica el ángulo, va a influir en el periodo de, de la función. En este caso, el periodo, por ejemplo, la función seno y la función coseno es 2 pi Y cuando estamos multiplicando por un parámetro B este ángulo, vamos a tener que dividir, es decir, 2π sobre b. Y esto va a influir si aumenta eh, el periodo de la función o disminuye. Vamos a verlo. Gráficamente ahora con la aplicación GeoGebra. Bien, aquí lo tenemos. Inicialmente vamos a analizar la función seno. Recuerden que la función seno va a ser una función impar, simétrica respecto a, a lo, al origen de coordenada, una simetría por un punto, ¿sí? eh, una simetría central en este caso, recuerden esto, también tiene un periodo de 2pi, aquí lo tenemos, y vamos a analizar inicialmente cómo influye el parámetro A en esta función. Recuerden, el parámetro A es un parámetro. Aquí no les muestro la ecuación, pero bueno, recuerden, la ecuación va a ser de la forma A seno de BX. El parámetro A, cuando lo variamos, vamos a ver cómo influye. Va a influir en, el en la imagen de esta función, ¿sí? en la amplitud de esa onda. Aquí lo vemos. Miren cómo el periodo sigue siendo el mismo, no afecta el periodo, sin embargo, en la imagen sí va a estar afectada. De hecho, la imagen va a ser desde. Eh, menos el valor de A hasta el valor de A propiamente dicho. Ahí lo pueden ver, la amplitud ¿no? de la oscilación, en eso va a influir. Y por supuesto, si toma valores negativos, va a ser lo que ha sucedido en, en todas las funciones que hemos analizado anteriormente, va a influir, ¿no? eh, va a haber una, ref, una reflexión de eje X. Aquí lo vemos, se lo muestro. ¿Okay? El periodo sigue siendo el mismo. Colocamos el parámetro A en 1 y vamos a ver el parámetro B cómo influye. Recordemos, la forma que estamos analizando es A por el seno de Bx. B, como les explicaba anteriormente, va a influir en el periodo de la función. En este caso el periodo se determina, sería 2pi sobre B, sobre el valor de B. Y vean cómo influye. Es como si se una contracción y una dilatación. Miren lo que sucede, pero bueno, en realidad lo que está sucediendo es que el periodo está disminuyendo en este caso. Y, y aquí está aumentando y esta es la influencia que tiene el parámetro b si, si vamos a valores negativos bueno va a suceder lo mismo bien vamos a ver ahora la función coseno ya la habíamos analizado todas sus propiedades anteriormente el parámetro a influye de la misma manera la amplitud no de la oscilación ahí lo vemos y por supuesto que esto va a afectar la imagen el valor máximo el valor mínimo también es afectado Ahí lo tienen Colocamos el valor en 1 Y vamos a ver B De igual manera Influye en eh, el periodo de la función ¿Sí? Y ahora quiero, bueno Mostrarles la función tangente Rápidamente No vamos a detenernos a analizar Cómo influyen los parámetros Pero sí Recordar, ¿no? Que la función tangente Y cotangente Bueno, en este caso tenemos la tangente Pero ambas Su periodo va a ser pi Esto es importante eh, Va a tener asíntotas verticales en los, en los múltiplos eh, de pi sobre 2, en pi sobre 2, 3 pi sobre 2, asíntotas verticales, se va a acercar a estos valores y no lo va a tocar, y los ceros los va a tener en los kpi. ¿Ok? Ahí lo vemos, aquí lo podemos ver, ¿no? En este caso. Bien, hasta aquí, bueno, esta explicación con esta animación ¿no? realizada en GeoGebra, y vamos a continuar con la clase. Bien, ahora le, les vamos a proponer eh, varios ejercicios que no vamos a resolver en clase, pero sí vamos a orientarnos, ¿Cómo, cómo realizarlo, vamos a dar algunas orientaciones que permiten eh, resolver estos ejercicios, que creo que es lo más importante, ¿no? estar orientados para resolverlo y que después con sus compañeros y sus profesores lo realicen de estudio independiente. Sin más, aquí va el primer ejercicio. Haz un resumen de las propiedades de las funciones seno tangente y cotangente. Por supuesto que esto se impone, ¿sí? En clase, es decir, en la teleclase, hemos hecho un resumen de las propiedades de la función coseno, entonces, de tarea vamos a hacer eh, de la función seno, tangente y cotangente, vamos a analizar sus propiedades, sus gráficos, ¿bien? Continuamos, y el segundo ejercicio que les propongo, dice lo siguiente, la función h está dada por la ecuación h en x igual a 3, seno de x para todo, número real. Se dan cuenta, es una función seno, ¿no? Y el parámetro a, este parámetro que está multiplicando la función, vale 3. Y vamos a ver los incisos que les indico resolver. Bueno, el ejercicio eh, de manera similar a los que aparecen, ¿no? en pruebas de ingreso, un ejercicio de, en este caso, de completar, sí, completa los espacios en blanco de manera que obtengas una proposición verdadera. Y aquí lo vemos. Bien, el inciso a, eh, podemos ver que eh, nos presentan, ¿no? h en x y h en menos x. Recuerden, aquí debemos eh, estar claro que nos están hablando posiblemente, ¿no? De una propiedad que ustedes conocen que compara estos dos valores, ¿no? Una condición que cumplen estos dos valores, que puede que la cumplan o puede que no la cumplan, depende de la función que estamos analizando, que es la función seno, y por ahí va el ejercicio. Este inciso B, de igual manera, fíjense que, no voy a hablar, ¿no? Si nos referimos a paridad o imparidad, ustedes deciden para ver el símbolo que colocan, pero de eso estamos hablando en estos dos incisos. Tenemos que fijarnos en la función que tenemos eh, enfrente, ¿no? La o sea, función seno. Y también ver cómo influye el parámetro 3, ¿sí? si esto que ustedes ya conocen de paridad e imparidad respecto a la función seno se va a cumplir cuando está multiplicada ¿no? por un parámetro enfrente. ¿okay? Inciso C. Si x pertenece a un intervalo que no nos dan el límite superior de este intervalo, lo que sí queda claro que al colocar corchete, ambos extremos de este intervalo se incluyen, ¿sí? Entonces, la función se va a encontrar. Entre estos dos valores, están hablando de un intervalo. ¿De qué estamos hablando? En este inciso debemos ubicarnos y quiero orientarlo, ¿sí? Mm, nos están hablando de x pertenece a. Por supuesto, como el dominio de la función seno son todos los reales, nos están dando un intervalo de número real. Usted define cuál es el, 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 el punto superior de este intervalo, ¿no? El extremo, el extremo superior de este intervalo. Entonces, y ahora fíjense que eh, nos están presentando. La imagen de la función, en realidad, h en x viene a ser la imagen, los valores funcionales, la imagen de la función. Y entonces usted va a decidir eh, cuál es el extremo inferior ¿no? de este intervalo y cuál es el extremo superior. Dicho de otra manera, nos están presentando la propia función con una limitación de su dominio y por supuesto esto trae una limitación de su imagen. Y eso es lo que queremos, que definas cuál es eh, el valor máximo en ese intervalo del dominio que se establece y cuál es el valor mínimo en ese intervalo de la imagen que le corresponde a ese intervalo de dominio. Creo que es muy importante eh, resolver este ejercicio. ¿sí? En pruebas de ingreso han aparecido funciones eh, trigonométricas eh, definidas en un intervalo de su dominio. Ha aparecido, en el 2018 sucedió. Es un ejercicio que después orientamos de tarea. ¿sí? Bien. H en pi menos x y usted debe completar H en x para todo número real. Aquí, bueno, debemos, debemos analizar. Eh, le sugiero que piense en los diferentes cuadrantes y ¿sí? en las fórmulas de reducción de los cuadrantes. ¿Qué sucede en el cuadrante donde se encuentra pi menos x? ¿Qué es lo que sucede? ¿no? Y, y ahí usted decide qué pasa con esos valores. Por supuesto, estamos hablando de H evaluada en. Estamos hablando de 3 multiplicado por el seno de ese ángulo. Y comparar eh, cómo son estos valores. Si son iguales, si son opuestos, ¿sí? Hay que ver. Analicen ustedes, ¿sí? Bien, continuamos con la misma orden. Mantengo la orden del ejercicio y vamos a ver los otros incisos. La imagen de H. Y usted define la imagen de h entre qué valor y qué valor está. Por supuesto, h es 3 por el seno de x. Usted defina con todo el conocimiento que tiene sobre la función seno. Aquí solo destacar ¿no? que tenemos, debemos observar el parámetro a cuánto vale a en esta función, según lo que explicamos ¿no? en los desplazamientos que, que les mostrábamos con GeoGebra. La imagen de la función. Y ahora, la función evaluada en 35pi. Sobre 6. Aquí en este caso lo que debemos es calcular ¿no? el seno de este ángulo, por supuesto. Y recuerde que está multiplicado por 3. Y usted es el que se debe ejercitar en ver este ángulo, eh, analizar con qué ángulo es coterminal este ángulo entre 0 y 360, y después analizar en los cuadrantes también. Bien, el valor máximo de H, y aquí colocamos cuál es el valor máximo de la función que tenemos. Aquí, bueno, sí, sería bueno si la representara Si tuvieras claro cuál es la imagen de la función O cuál es el efecto que tiene el parámetro A en la función H no tiene, porque no es inyectiva No tiene, ¿qué? ¿Qué tiene que ver? Es decir, con qué propiedad o con qué concepto, ¿no? Está eh, vinculado la inyectividad Cuando una función es inyectiva, ¿qué tiene esta función? Esto es importante aquí Usted lo decide, por supuesto, no lo voy a mencionar para que lo resuelvan en el aula Y por último H es monótona Y usted decide por supuesto Si es creciente o es decreciente En el intervalo que se propone Desde pi hasta 3pi sobre 2 Aquí es muy importante Si pudieras ¿no? representar gráficamente la función Aunque el análisis se puede hacer Bueno de distintas formas Pero tener el gráfico delante Creo que es muy importante Pueden utilizar la aplicación GeoGebra Que les he sugerido que descarguen de Play Store teclear esta función, insertar esta función, representarla gráficamente y analizar qué sucede de pi a 3pi sobre 2. También lo pueden representar en el aula, ¿sí? Sé que ustedes ya tienen el conocimiento por supuesto para hacer esto. Bien, ahora les quiero proponer otro ejercicio donde vamos a estar ya entrando, ¿no? Vamos a, por supuesto, vamos a estar tratando con funciones, expresiones que son funciones, quizás funciones que no hemos tratado, ¿no? En clase pero en este caso la esencia no va a ser representar gráficamente la función, sino va a ser, por ejemplo, igualar funciones y esto nos va a llevar a resolver ecuaciones eh, trigonométricas. Es importante en este caso, que es otro aspecto que quería, queríamos ¿no? tocar en esta clase, ecuaciones trigonométricas. Y sin más vamos a ver el ejercicio. Aquí lo tenemos, sean las expresiones y aquí les damos estas expresiones. Por supuesto que, eh, eh, como mismo aparece ¿no? en prueba de ingreso, la, las expresiones no solo es una expresión trigonométrica, sino también vamos a tener logaritmos, aquí lo vemos, y vamos a ver el primer inciso para explicar entonces qué debemos hacer. Determina para qué valores reales de x se cumple que p en x menos q en x es igual al logaritmo en base 6 de r en x. Por supuesto, eh, y en este caso, bueno, le, les indican que todo esto debe analizarse entre 0 y 2pi, incluyendo esos extremos. Cuando vemos esta expresión que tenemos aquí, P en X menos Q en X, sencillamente, bueno, debemos sustituir estos valores de P, Q y R, sustituirlos, y como vamos a tener una igualdad que contiene variables, estamos en presencia de una ecuación, una ecuación que pudiéramos clasificar en logarítmica trigonométrica. Bien, en el inciso B... Eh, nos piden calcular C elevado a la P en X más 999 para X igual a 5 cuartos de Pi. Importante en este ejercicio, además de que debemos sustituir el valor de P, que es la expresión que tenemos allí, recuerden que debemos, eh, al final el ejercicio trata de calcular un valor, el valor numérico de esta expresión que finalmente eh, resulta ahí. ¿sí? Queremos recordar algunos aspectos importantes para resolver este ejercicio. En el inciso A, por ejemplo... Es importante recordar, no, propiedad de los logaritmos, que expresa que la diferencia de logaritmos de bases iguales, no, y por supuesto los, los argumentos son diferentes, obtenemos un argumento que pueden ser iguales también, no, no importa. Pero bueno, diferencia de logaritmos de bases iguales es la esencia, va a ser igual al logaritmo en esa misma base de la división de estos argumentos de b entre c. Ahí lo vemos. Esto es importante para resolver el inciso a. También resulta importante recordar que cuando resolvemos una ecuación logarítmica eh, cuando obtenemos ¿no? el logaritmo en igual base, en la misma base en ambos miembros Terminamos igualando los argumentos Y es aquí cuando se igualan estos argumentos que vamos a obtener una ecuación trigonométrica Que debemos resolver, ¿sí? También debemos recordar para resolver el inciso B La propiedad de los logaritmos que dice que el logaritmo, es decir, A Disculpen, A Debemos recordar la propiedad que dice que A elevado al logaritmo en base A de B Va a ser igual a B al argumento. Creo que esto resulta interesante tenerlo claro para resolver el inciso. B. Aprovechen y resuelvan con sus compañeros y con sus profesores este ejercicio después, ¿no? De manera independiente. Aquí les traigo otro ejercicio que también quiero orientarles para que realicen de estudio independiente. Sean las expresiones trigonométricas y ahí le damos dos expresiones trigonométricas, A y B. Bien sencillas, ¿no? en este caso no están tan complicadas, y aquí tenemos los incisos. Determina los valores reales de x, con x, y esta, este detalle es importante, entre 0 y 4pi. En el ejercicio anterior decía entre 0 y 2pi, y aquí nos dicen entre 0 y 4pi. Hay que tenerlo en cuenta para poder emitir una, una respuesta correcta finalmente. Para los cuales se cumple, y aquí tenemos una ecuación, por supuesto, cuando sustituimos ¿no? estas expresiones en esta igualdad que tenemos aquí, vamos a obtener una ecuación, pero en este caso va a ser una, una ecuación exponencial trigonométrica. Primero vamos a trabajar con ¿no? la, eh, la exponencial y después, eh, cuando tengamos en ambos miembros ¿no? potencias de bases iguales, terminamos igualando los exponentes, recuerde. Y en este caso se forma una ecuación trigonométrica que debemos resolver en el inciso B, eh, bien parecido al ejercicio anterior. Les quiero resaltar que estos ejercicios que les estoy proponiendo, de alguna manera, eh, en variaciones ¿no? parecidas a estas, han aparecido en exámenes de ingreso a la educación superior de matemáticas. En este caso, ahí lo ven, es sustituir la expresión B y finalmente sustituir X, ¿no? el valor de X, en la expresión B. Y De igual, eh, de igual manera, es un valor eh, numérico lo que vamos a obtener, ¿sí? es calcular. Quiero resaltar en ambos ejercicios que debe estar claro que cuando resolvamos las ecuaciones siempre debemos analizar el dominio de esa ecuación. ¿sí? Cuando tengamos, eh, por supuesto, expresiones con variables en argumentos de logaritmo, por ejemplo, de, esto debe ser mayor estricto que cero. Esto es importante. Bien, que es el caso bueno, del ejercicio anterior, pero aquí también es importante eh, la raíz que aparece en el inciso B. Recuerden, todo lo que está, la cantidad subradicando debe ser mayor o igual que cero. Aunque en este caso tenemos una potencia y esto va a garantizar ¿no? que, que nunca sea eh, menor que cero o cero. Y vamos ahora a la sección de la clase donde siempre les recomiendo el uso de una aplicación. En este caso la aplicación se denomina Unit Circle. Esta aplicación la pueden encontrar en el Play Store. Podemos ver en las imágenes que les presento que la aplicación ciertamente es interesante porque nos muestra todas las funciones, no, no todas al mismo tiempo como se ve en la imagen, podemos ir función a función y ver muchas especificaciones de cada función, además de calcular los valores de seno, coseno, tangente y cotangente. Aquí lo vemos a la izquierda, muy interesante, descarguen esta aplicación y utilícenla. Bien, ahora quiero orientarles ¿no? este estudio independiente, además de los ejercicios que hemos visto en clase, que recuerden, debemos realizar de manera independiente o también lo pueden realizar con sus compañeros de aula ¿no? y el profesor. Pero quiero orientarle a estos ejercicios. Ejercicio 1, el 1.2.2 del temario 2, dígase segunda convocatoria de las pruebas de ingreso del, 2000, del 2013. ¿Dónde lo encontramos? Recuerden que hemos dicho que podemos encontrarlo en QEduca. Además, lo, este, eh, lo podemos encontrar donde mismo encontramos la presentación de cada clase. Es decir, el PowerPoint de cada clase que ustedes han subido a descargarlo. Recuerden que ahí también hay una carpeta que habla de materiales que estamos utilizando y ahí está eh, un compendio de los exámenes de ingreso desde el 2010 hasta el 2018. Y ahí podemos encontrarlo. Les recomiendo estos ejercicios porque tratan sobre el tema función y están bastante interesantes para que tengan una referencia ¿no? de cómo ha aparecido en el examen de ingreso. También el ejercicio 1 el inciso 1.2.1 del temario 3, dígase, tercera convocatoria del año 2018 que aparece en este compendio de exámenes. Es interesante que resuelvan estos ejercicios. Recuerden, como siempre les digo, que podemos consultar las teleclases eh, que se han grabado en versiones anteriores para las preparaciones para prueba de ingreso que podemos encontrarla, en estas direcciones, en estos links que les coloco aquí, que recuerden que podemos tomar una instantánea e ir a internet ¿no? y descargar, o para que vean ¿no? la posición en la que se encuentra en Educa estos videos podemos consultarlos, también tratan sobre este tema ¿no? que hemos abordado aquí. Recuerden que la presentación podemos descargarla, aquí tenemos el link de descarga, ya creo que muchos sí saben dónde podemos hacerlo, si estando en el mismo lugar, pueden descargar la presentación. Y recuerden que podemos acceder al canal de YouTube que hemos creado, TV Educativa, Minet Cuba, para ver unos videos complementarios que estamos grabando y subiéndolo a este canal para, para reforzar ¿no? esta preparación y estas teleclases. Finalmente, recuerden de manera general que en la página de Cuba Educa, a la izquierda, podemos acceder a toda una preparación para prueba de ingreso que tenemos en esta página y también pueden acceder al repasador eh, en línea que es otra oferta que esta página CubEduca educa nos da. Y aquí, pueden, eh, aquí tienen el link de acceso. Bueno, sin tiempo para más, espero que esta clase les haya resultado interesante. No quiero despedirme sin antes invitarlo a la siguiente clase, la número 6, donde vamos a estar tratando la resolución de ecuaciones. Hasta un próximo encuentro.